¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en otro vídeo de GTA 5 Online, chicos. Estamos en Sayonara. ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo! Por favor. Bueno, ¿qué hay que decir de este modo de juego? Como todos ya sabéis, tenemos que ir a un punto, ¿vale? Nos persiguen dos camioncitos, por ahí vienen. Y nosotros somos bicis que nos intentan matar, ¿vale? No tiene más. Y luego seremos camiones, supongo. Me viene el aún quiero por aquí. Vale. Ahora vendrá el otro. A ver, ya tendríamos que estar abajo, tío. Pero como empieza un poco tarde, pues no lo estamos, le hacemos el recorte por aquí. A ver, hay que tener cuidado porque se acerca el otro por detrás. ¡Suepa! ¡Hombre, ya! Si vamos detrás de ellos, oye, pues no hay ningún problema. ¿Quieren matar a mi compi? Pues que lo maten, ¿sabes? Yo voy detrás de... Vale, la acaban de matar. La acaban de matar. Me tiro por aquí, por aquí, por aquí. Paso por detrás y le hago todo el quiebro. Vale, hay que... me mata, o sea, me mata. Vale. Son dos, o sea, van con ventaja. Por aquí, por aquí. Madre mía. Me va a meter por donde quería meterme, tío. Por el caminito este, nano. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Tengo uno pegado en el culo, tengo uno pegado en el maldito culo, tío. Vale. ¡No! Madre mía, por favor. Me van a acabar matando, o sea, gente buena, ¿eh? Me van a acabar matando. O sea, me van a matar seguro. Pero seguro, seguro. Vale, nos ponemos aquí. Vale, arrancamos. Y ahora vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos, venga. Hasta luego, compañero. Ahora lo que pasa es que vamos en bajada. Nos pueden pillar enseguida. Madre mía, esta partida está siendo... Vale. Me he metido. Menos mal que me he metido. Puf. Ellos siguen siguiendo dos, No se ha ido nadie. Lo que pasa es que el otro no sé dónde está. Vale. Ahora tenemos que ir. Va a venir todo flipado. O sea, va a venir flipadísimo. Y las palmeras se han acabado, tío. Vamos a ir por aquí, por el bordecito. Frenamos. Vale. Yo creo que el chaval sabrá dónde está la esta. Mira, le vamos a hacer todo el quiebro. Se ha comido una palmera o algo, tío. Pues nada, está a 200 metros la meta. Me pilla, me va a pillar, me va a pillar. A ver, tengo que hacer un derrape épico ahí delante. Como tal que así. Venga, a tu casa, compi. ¡Ay, va, que mentira! Mira, voy a hacer como que sigo y... Espera, 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 espera. Mira. ¡No! ¡He ganado! Tío, este modo de juego está muy guay, tío. Está muy, muy chulo. Así que nada, nice, me dice mi compañero. Hombre, chaval, ¿con quién te crees que juegas? ¿Sabes? Aquí el amo Drichu a tope. No sé cuánto está, supongo que estará dos ronditas. Pero bueno, es entretenido. Vale, ahora somos nosotros los camiones. Yo la he liado bien, o sea, no juega mal del todo. Ahora vamos a ver cómo juegan ellos. Vamos a ver si ganamos. Yo creo que vamos a ganar, chicos. Yo creo que vamos a ganar. Además, llevamos el descapotado. Este corre menos, tío. Yo creo que este corre menos. Vale. A ver, la mierda de esto es que los camiones son poco ágiles. Pero bueno, oye. Será lo que pueda, vale. No, subiros por la montaña no. Eso es muy guarro. Yo no lo hago. Quédate tú con ese. Yo me sigo a este. Vale, sí, a mí me la va a salir. Me doy. Vale, mi compañero que se quede con aquel. Y yo me quedo con este. No, por fuera de la carretera no vayas, tío. No vayas porque eso es muy guarro. Te recorto. Que ir por fuera de la carretera me parece súper guarro, tío. Vale, lo he tirado. Sí, lo he tirado, copi. ¡Que te he tirado! Venga a tu casa. Eliminado, vale. Y ahora queda el otro. Que lo tiene ahí encerrado mi compañero. Que no sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo, sinceramente. Pero bueno, vale, la ha matado. Es que somos unos pros, chaval. ¿Y partida? Partida ganador, chicos. Madre mía, si es que hemos reventado, loco. O sea. Yo me he cargado uno, o sea, me he hecho toda la ronda de los ciclistas. Y él se ha cargado en los camiones uno y otro, pues ya está, chavales. Así que nada, hemos ganado, hemos reventado, ¿para qué mentir?
Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.